Vamos a hacer el reto de retos dentro de la piscina. Yo gané. Amigos, y es que vengo... Amigos, miren, vengo así con este look porque voy a grabar un video que a ustedes les interesa mucho y ahorita les enseño. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, amigos, nos encontramos en la alberca grabando el reto de 24 horas dentro de la alberca. Si ustedes no lo han visto, vayan a verlo. Les vamos a dejar el link por aquí para que lo vayan a disfrutar y vean quién aguantó más, si Carlitos o yo en esta alberca. Y pues les quiero contar, amigos, que vamos a grabar... Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y como saben, vamos a hacer el reto de retos dentro de la piscina. Y pues deben de poner aquí abajo en sus comentarios quién creen que va a ganar. Obviamente, yo voy a ganar este reto, amigos. Y les quiero contar, amigos, que este video es de retos en la alberca. Y así que va a haber dos competidores, que es Carlitos contra mí. Y obviamente yo sé que yo voy a ganar, lo sé, lo presiento. Así que ustedes pongan aquí abajo en los comentarios quién creen que va a ser el ganador de estos retos dentro de la alberca. Yo opino que yo voy a ganar. Pongan en estos momentos quién es su favorito, quién creen que va a ganar, si Luis o Carlitos. Y amigos, pues ya vamos a comenzar. Yo voy a ganar, obviamente, Carlitos, ¿sí? Yo voy a ganar este reto. Yo voy a ganar, ay sí, cómo no. Pero bueno, amigos, ya vamos a comenzar este video y... ¡Ay, amigos, estoy muy nervioso! Denle like a este video y pongan en los comentarios quién es su favorito y si les gustaría la parte 2 de este video de retos en la piscina. El primer reto, amigos, que vamos a hacer es ver quién aguanta más dentro del agua. O sea, se va a sumergir alguien y quien aguante más... ¡Ya, no me mientes, Carlitos! Espérate, estoy explicando. Quien aguante más dentro de la piscina, abajo del agua... es el ganador del primer reto. Así que vamos a comenzar. En sus marcas, listos, fuera, pongan en los comentarios quién es su favorito. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar y es mi momento de sumergirme dentro del agua, a ver cuánto aguanto. La verdad es que yo no soy tan bueno, así que vamos a comenzar. En sus marcas, 1, 2 y... ¡Ay, no quiero! 3. Ya, amigos, creo que soy un fracaso para esto, pero espero haber hecho más tiempo que Carlitos. Se los prometo. Ay, no, yo no quiero hacer ese reto de sumergirme abajo del agua, pero bueno, empecemos. 1, 2, 3. Amigos, y ahora este siguiente reto consiste en que vamos a aventar esta cadena y el primero que la encuentre va a ser el ganador. Yo voy a ganar ese reto y estoy preparado para ir a buscarla. Bueno, es mi momento y yo sé que voy a ganar este reto, así que vamos a empezar. 1, 2. Ya, Carlitos, no sé. No se vale, yo iba a ganar. Oh. Y ahora el segundo reto consiste en un circuito que vamos a... ¿Saben qué vamos a hacer, amigos? A ver quién llega más rápido de un lado a otro. Pongan en los comentarios quién creen que es su favorito. Todos pongan que Carlitos, porque yo voy a llegar mucho más rápido.
¿Listo? Amigos, sé que yo gané. Pongan en los comentarios quién ganó. Yo sé que yo hice menos tiempo. Ah, claro que no, Carlitos. Yo gané porque soy muy rápido. De pistolas para los dos. Ay, no. Ya acabó esto por fin. Amigos, pensé que no iba a acabar nunca. Hasta aquí el video de hoy. Y pues ya vamos a salirnos de la alberca porque vean cómo traigo las manos. Ay, no, amigos. Pongan en los comentarios cuál fue su momento favorito. Si les gustó este video, si les gustaría que hiciéramos un reto de 24 horas haciendo qué, o en la alberca pero con inflables. Estaría súper padre que hiciéramos un reto de 24 horas en la alberca pero con inflables. Pongan aquí abajo en los comentarios y lo vamos a hacer. Y nos vamos, amigos, hasta la próxima.